Aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, el Señor es grande y maravilloso. Aleluya, vamos hermanos en esta preciosa hora. Gloria al Señor, vamos a estar puestos en pie. Vamos a adorar y bendecir a nuestro Dios. Sabemos hermanos que hemos esperado, amén, un buen tiempo. Gloria al Señor, algunos no sabíamos si íbamos a poder llegar hasta cumplir 8 años de aniversario. Gloria al Señor. ¿Cuánto le gusta celebrar sus cumpleaños? ¿Cuánto están tristes cuando celebran su cumpleaños? Nadie. Amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo también todos los que están conectados a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Amén. Vamos a compartir unos minutos de oración, hermano. Amén. Gloria al Señor con los hermanos y amigos que están conectados a través de las redes. Amén, le damos la bienvenida, gloria al Señor, y vamos a tener un tiempo de oración, unos minutitos hermano, y inmediatamente estaremos iniciando nuestro servicio, amén, de aniversario. Yo estoy contento, gloria al Señor, feliz hermano que el Señor nos ha dado la oportunidad de vivir. Te voy a escuchar esta palabra, amén, de mi parte en muchas ocasiones, porque es una bendición estar vivo. Y no solamente una bendición estar vivo, sino poder aprovechar ese tiempo de vida que Dios te ha dado. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Así que oremos juntos, hermano, como usted bien lo sabe hacer. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, en esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos. Oh, gloria, gloria a tu nombre, te damos alabanza. Señor, te damos adoración, oh Dios, tú eres el Dios todopoderoso. Aleluya, en ti confiamos, gracias, Señor, por el aire que respiramos, aleluya, gracias por la vida, gracias Señor, aleluya, por esta oportunidad, en esta hora Señor nos concede de poder venir ante tu presencia, Señor, aleluya, si en algo te hemos faltado Dios, no solamente en este día, en esta semana, alguna omisión, oh Dios, de pecado, alguna falta, oh Dios, sea de palabra, hecho pensamiento, Señor, perdona nuestras faltas, Señor, en el nombre de Jesús, y como iglesia, como ministerio, aleluya, Señor, como pastores, como líderes, como hermanos, como amigos, aleluya, hemos faltado a alguien, Señor. Oh, perdónanos, oh Dios, en esta hora, Señor, nos alegramos, nos gozamos, te bendecimos, te honramos, Señor, te damos gracias, mil gracias, Señor, por tu misericordia, gracias, Señor, por tus bondades, gracias, Señor, por tu amor, aleluya, amor incomparable, aleluya, e inmerecido amor, aleluya, hacia cada uno de nosotros. En esta hora, Dios, nos humillamos ante ti, nos humillamos, Señor, y te pedimos, aleluya, que tenga misericordia de nosotros, que tu presencia pueda hacerse sentir, oh Dios, en una vida necesitada en este lugar, aleluya. Estamos aquí en este lugar, oh Dios, con hambre y deseo, con anhelo, aleluya, no solamente de sentir tu presencia por sentirla, sino más bien, oh Dios, de irnos lleno, revestido de ese poder sobrenatural que marca la diferencia en nuestra vida. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, sembramos una semilla de fe, aleluya, sembramos una semilla de esperanza, sembramos, Dios, una semilla, aleluya, que dé fruto, aleluya, hasta que sobreabunde. Señor, si alguien vino enfermo, Señor, que pueda irse sano en el nombre de Jesús. Si alguien viene con algún problema, alguna tribulación, alguna dificultad en su vida física, emocional o espiritual, Señor, que sea sanado, sea libertado en el nombre de Jesús. Declaramos la palabra de fe en esta hora, de palabra de sanidad, palabra de liberación, aleluya. Oh, si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, declaramos, Dios, que en esta hora lo puede recibir. Declaramos, Señor, que si alguien no ha decidido bautizarse, que en esta hora, oh Dios, de alabanza y adoración, de este servicio, oh, aleluya, de aniversario, pueda sentir bautizarse. Si alguien, aleluya, que no ha querido saber de ti, que hoy, oh Dios, empiece a escuchar un poco más de ti y pueda entender las grandezas, aleluya, oh, que solo tú sabes hacer. Somos un milagro andante, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya.
Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos, honramos tu nombre. Ale, nos regocijamos, hermanos, en esta hora. Nos regocijamos en su presencia. Nos regocijamos en su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra por siempre y para siempre. Me gozo en su presencia. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús, en esta hora. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria al Señor y a su nombre. Que no cese la alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Bendecido es el Señor. Adoramos al Señor en esta mañana. Gloria a Jesús. Vamos a adorar al Señor. Póngase, hermano, gloria al Señor. Ponga su mente y conéctela con la mente del Señor. Aleluya. En esta mañana vamos a recibir algo hermoso del Señor. Aleluya. Bendecido es el Señor. Vamos a entonar una alabanza y adore al Señor en medio de esta alabanza. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendecido es el Señor. Aleluya. Levante su mano y déle la mejor adoración al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Que no tengan que mandarlo a alabar al Señor. Aleluya. Porque a eso hemos venido, a este lugar. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vive Jesús, aleluya. Dígale al Señor que necesitamos un encuentro con Él. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecido es el Señor. Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dígaselo al Señor, aleluya. Queremos ser uno con Él, aleluya, y adorar al Señor, aleluya. Oh, glorificado es el Señor, aleluya. Bendecimos al Señor en esta mañana, aleluya. Dígaselo al Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dígaselo una vez más. Quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Queremos ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Aleluya. Oh, levante su mano, aleluya. Y dígale al Señor, yo quiero ser uno contigo. Yo quiero pensar como tú, aleluya. Oh, 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 oh. Y estar cara a cara.
vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro. Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Hoy con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Pentecostales, gloria al Señor, aleluya. Aunque la música se pare, seguimos adorando, gloria al Señor, aleluya. Bendecido es el Señor, gloria a Jesús, aleluya. Alabe al Señor, aleluya. Adore al Señor, aleluya. Adore al Señor, aleluya. Adore al Señor, aleluya. Adore al Señor porque Él está aquí, gloria a Jesús. Aleluya, gloria al Señor, mi alma te engrandece, Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús. Bendecido es el Señor, gloria a Jesús. Y estar cara a cara con el gran Dios. Aleluya, Dios le bendiga, gloria al Señor. Y el hermano que continúa, gloria a Jesús. Aleluya. Que no cese la alabanza, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a ir a nuestras Biblias, continuando con el desarrollo de este nuestro servicio. Este servicio, amén, es un servicio de aniversario. Estamos celebrando 8 años. Gloria a Dios. 8 años de ministerio, 8 años, amén. Ya podemos caminar, correr. Amén. Gloria a Dios. Un niño de 8 años tiene fuerza, yo creo, hasta para gritar y pedir, amén, y expresar sus sentimientos, gloria a Dios. ¡Aleluya! Estoy hablando en un sentido espiritual. Amén, bendecimos a los hermanos que están conectados en sus hogares, por todas nuestras plataformas, YouTube, Facebook, Live, gloria a mí, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir al libro de Isaías, todos buscando en el libro de Isaías, en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante, hay una hermosísima escritura. Bendito sea el nombre de Jesús, la cual vamos a leer. Isaías, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Isaías, uno de los profetas mayores, amén, llamado el profeta mesiánico, el cual profetizó muchas profecías acerca de Jesús y de su nacimiento, de su ministerio. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Está preciosa hoy. Amén. Amén. Yo sé que algunos también vienen en camino que no han llegado todavía. Otros no pudieron llegar por el bloqueo del tráfico. Pero estamos aquí para adorar a Dios. Nosotros pudimos llegar. Amén. Y vamos a glorificar el nombre de Jesús. Creo que todos lo tienen. Isaías capítulo 6. Del versículo 1 en adelante, leemos en el nombre de Jesús. En el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Aleluya. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Repitan conmigo el versículo 8 una vez más. Conmigo después el conteo de 3. 1, 2, 3. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios, heme aquí, envíame a mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, continuamos con el desarrollo de este servicio. Yo sé que esta hermosísima palabra ha llegado a nuestros corazones, porque hay muchas almas que están esperando un mensaje de nosotros detrás de esa puerta. Dios le bendiga. Continuamos con al ministerio de alabanza. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento brevemente. Gloria a Dios. Pero si siente pararse, párese y alabe a Dios con libertad. Gloria al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto pueden dar un aplauso grande para el Señor? Aleluya. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto le dicen al Señor así en este momento? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a comenzar a alabar al Señor. Todo puesto de pies. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque ha llegado un momento maravilloso en este lugar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y es la hora de alabar al Señor, aleluya. Y que cada uno de nosotros abramos nuestras bocas, porque tenemos, oh Dios, aire en nuestros pulmones. El Señor nos ha permitido respirar en este día y estar en este lugar, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y hoy todo
decirle que te amo. Es hora de invocar su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Seguimos adorando al Señor. Seguimos adorándole, aleluya. Gloria a Dios, nuestra hermana de Leni, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos quieren seguir adorando ese nombre? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Adoramos al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Hermano, le voy a decir algo en esta mañana. Gloria a Jesús. Yo no sé usted, gloria al Señor, con qué propósito ha venido a este lugar, pero yo he venido con el propósito de recibir algo nuevo de parte del Señor. Aleluya. Y le digo algo. Gloria a Jesús. Aleluya. Lo que se recibe del Señor, gloria al Señor, aleluya, no lo vamos a recibir estando quieto, gloria a Jesús. Tenemos que adorar al Señor y tenemos que tocar, gloria a Jesús, aleluya, el trono del Señor, que su presencia, gloria al Señor, caiga en este lugar. Pero depende de usted y depende de mí, gloria al Señor. ¿Qué tan dispuesto, gloria a Jesús, estamos de recibirle, gloria a Dios? Aleluya. Vamos a abrir nuestra boca, gloria al Señor. No vamos a fijarnos, gloria a Dios, en el que está aquí delante. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi alma te glorifica. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Vamos a decirle que en lo secreto, gloria al Señor, queremos estar, gloria a Jesús, aleluya. Levante su mano, gloria al Señor, y adore al Señor, aleluya. Alabe al Señor en esta mañana, aleluya. Oh, santo, santo es el Señor. Secreto, contigo quiero estar, quiero tener intimidad con tu verdad. En los secretos, allí ante tu altar, puedo abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tu mano de amor. Los más como tú. En mi habitación, en la multitud te adoro. En los secretos te adoro. Solo es mi habitación.
gloria al Señor, para buscar poder, aleluya. ¿Cuántos vinieron aquí dispuestos a recibir? Aleluya. Gloria al Señor. Yo vine aquí para buscar poder. Aleluya. Gloria a Dios. Yo vine aquí para buscar poder. Yo estoy aquí para recibir. Señor, lléname con fuego del altar. Ministra,
Señor, le voy a dejar esta palabra, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Yo no sé, gloria al Señor, por qué situación de su vida usted está pasando, gloria a Dios. Yo no sé cómo el enemigo, gloria al Señor, se ha levantado contra usted. Lo que sí le puedo decir, gloria al Señor, es que aunque a usted, gloria al Señor, lo empujen con violencia, gloria al Señor, para verlos caer, gloria a Jesús. Para usted que está buscando del Señor, hacerlo alejar, gloria a Jesús. La mano de Jehová lo va a sostener, gloria Amén. Al Señor. Vamos ¡Aleluya! A poner nuestra confianza, gloria, gloria al Señor. A Dios. En el único, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, que puede hacer milagro con nuestras vidas, gloria a Jesús. Aleluya. Dios le bendiga mucho y que no cese la alabanza, gloria, gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. A su nombre, a su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por un fuerte gloria a Dios, hermanos, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Estamos regocijados, pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Tenemos con nosotros a Carmen Herrera. Gloria a Dios con nosotros, Carmen Herrera. ¿Dónde está Carmen? Gloria a Dios, Carmen, gloria a Dios. ¿Cómo le dice la iglesia, hermano? Amén, amén, gloria a Dios, le bendiga, una bendición tenerle con nosotros, gloria al Señor. En esta preciosa hora también tenemos la familia Rosó. ¿Alguien conoce la familia Rosó? Amén, gloria a Dios, Dios le bendiga, María, amén, gloria al Señor. Y todos los que están, amén, visitándonos, Dios les bendiga grandemente. Los que están por primera vez, segunda vez, hermana María González, nuestra amiga de mucho tiempo, Dios les bendiga, hermana María González, Dios les bendiga, un placer verle. Gloria al Señor, qué bueno que está con nosotros compartiendo en este octavo aniversario. Estamos contentos, hermano. Gloria a Dios, y en un ratito, hermano, vamos a poner más contentos. Amén, el Señor es grande y para siempre su misericordia. Quiero hacer pasar a algunos hermanos que han sido, amén, de gran bendición en esta trayectoria, amén, de 8 años, hermano, que no ha sido fácil, gloria a Dios, pero el Señor nos ha ayudado, el Señor ha estado ahí con nosotros, gloria al Señor, no ha sido fácil, gloria al Señor, pero Dios, hermano, ha sido nuestro sostén, amén, hermana Cecilia, Dios les bendiga, venga por aquí, hermana Cecilia, si puede, aunque sea despacito, gloria al Señor, familia Román, familia Román, gloria al Señor. ¿Alguien conoce la familia Román? Amén. Amén. Gloria a Dios. Queremos la familia Román que pasen también. Amén. La familia de León. Familia de León. Gloria a Dios. Aleluya. Familia Román, hermano Julio. Gloria a Dios. Amén. Hermana Cecilia, familia de León. Y aunque no lo crean, hermano, aunque llegaban de visita, amén, la familia Rodríguez pueden pasar también. Hermano Joselito, hermana Tita. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermana Gloria. Los dos, sí, son. Amén.
Aleluya. Bueno, Tarifa, si hubiese conocido a este niño cuando estaba chiquitito, que unos 6 años, quizás 7 años. Gloria a Dios, ha crecido, ya es un joven. Ya hasta novia ha tenido, hermano. Hasta novia ha tenido, hermano. Gloria a Dios. Amén. No sé si se me escapa alguien. Hermana María Morán, la suegra que, hermano, ha estado ahí incondicionalmente, mano a mano, con nosotros. Hermana María Morán, que ha sido, amén, es, hermano, una gran ayuda espiritual para nosotros. Usted no la ve quizá participando aquí al frente, pero ella hace una de las partes más importantes para el ministerio, y es orar por nosotros. Gloria al Señor. Estamos muy agradecidos con ella por ser como es y lo que Dios ha hecho, amén, con nosotros. Si hay alguien que se me escapa, hermano, que está desde el principio, gloria al Señor, amén. Estamos hablando de aquellos tiempos allí, amén, cuando iniciamos en gloria al Señor, por allá. Gloria al Señor. Queremos, hermano, hacer una oración especial, por favor, si pueden. Estos hermanos han sido la columna, amén, que nos han ayudado, nos ayudaron a iniciar. Muchos de ustedes que están ahí sentados son los que nos han ayudado a continuar. Gloria al Señor. Tendríamos que pedirle a todos que pasen, pero los principios, hermanos, son muy importantes y ellos son parte de nuestro principio. Amén. Las bases, hermanos, que han estado ahí del principio. Hay otros hermanos que estuvieron por alguna razón u otra, hermanos, decidieron no seguir con nosotros, pero no seguir en el Evangelio. Y gracias a Dios, hermanos, están en otros ministerios, están ministrando la palabra de Dios. Y estamos más que contentos, gloria al Señor, de saber, hermanos, que están dentro del plan de salvación, ministrando en otros lugares. Y es de gran bendición. Así que le enviamos saludos a aquellos hermanos que en un tiempo predicaron aquí, un tiempo, hermanos, fueron líderes aquí, estuvieron participando con nosotros, gloria al Señor. Le dimos oportunidad para que pudieran quizá exponer de lo cual ellos estaban hechos. Y es una bendición, hermano, hoy poderle decir a ellos también, gloria al Señor, que quizás no tenemos la comunicación fluyente, pero ellos pasan y ven los servicios y queremos saludarles y dar gracias a Dios por ellos también, que fueron de gran bendición para nuestras vidas y para el ministerio que hoy representamos. Queremos, hermanos, por favor, que usted se ponga en pie en esta preciosa hora con los hermanos y amigos que están en su lugar, y queremos que hagamos una oración especial por ellos, hermano Moisés. Amén. Podamos hacer una oración especial por estos hermanos que nos conocen desde el principio. Ellos conocen nuestras entradas y nuestras salidas, conocen nuestras virtudes y también conocen nuestros defectos, y han sido pacientes. Otros no han sido pacientes, pero ellos han sido pacientes. Y le queremos dar gracias a Dios por ellos, porque en nuestras imperfecciones, en nuestras faltas, ellos han estado ahí para nosotros. Y realmente yo creo que cuenta que en esta tarde le demos honra a este grupo de personas, hermano, que dijeron: pastor, voy a estar ahí con usted. Gloria a Dios, y lo han cumplido. No sé por cuánto más tiempo van a estar, pero mientras estén con nosotros, hermano, queremos sobre todo agradecer a Argentina. No sé por qué te quedaste allí. Gloria al Señor, eres parte de la familia. Y no importa cómo te vean, Dios te mira completamente diferente a lo que el ser humano te pueda ver. Y eres parte de la familia romana, y quiero dar gracias a Dios por ti, porque llegaste pequeñita. Gloria al Señor, hoy ha crecido, hoy te ha enamorado, y eso es normal. Gloria a Dios, Ariel robó tu corazón. Gloria a Dios, pero ¿sabes qué? Eso es temporal. Gloria a Dios, cuando digo temporal, quiero decir, hermanos, que el corazón tuyo le pertenece a Dios, que es por la eternidad. Gloria al Señor. Amén, y damos gracias a Dios por ella también. Oremos, hermanos, todos, amén, con el pastor Moisés, gloria a Dios, para que esta familia, hermano, que ha sido de bendición, sigan siendo de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, en esta hora queremos dar honor, oh Dios, a los que honor merecen, aquellos que iniciaron con nosotros, hermana Cecilia, gloria a Dios, bajando esas escaleras para tomar sus clases de búsqueda de la verdad, el celo que ella tiene por la iglesia, el celo que tiene por el ministerio, el celo que tiene por mi familia en particular.
Te doy gracias, Señor. Ella quizá no será la mejor danzadora de la iglesia, la mejor maestra de la iglesia, la mejor evangelista, pero ha sido una mujer fiel que ha estado con cada uno de nosotros. Gloria a Dios, pendiente a cada uno de nosotros, a mi familia. Te doy gracias por ella. Gracias por el hermano Germán, hermana Josefina. Gracias, Señor, por nuestra hermana Gloria. Gracias, Señor, por esos detalles que ellos han tenido hacia nosotros. Gracias, Señor, por, aleluya, la conducta que ellos han mantenido, aleluya, durante este tiempo desde nuestros inicios. La familia Román, gloria al Señor. Familia Rodríguez, te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos. Bendícele, Señor, de una manera en especial. Y te pido, Dios, que las bendiciones fluyan con abundancia a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Y amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Nos sentimos honrados. Mi esposa y yo nos sentimos honrados. Mi familia, por tenerle como parte de nuestra iglesia, restaurando vida. Gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente. Quiero, hermanos, también dar gracias a Dios por alguien, hermano, que ha sido de gran importancia. Amén. En medio de mi familia, gloria al Señor, ha sido un sostén, ha sido, amén, mi paño de lágrima y ha sido la persona que ha tenido mucha tolerancia conmigo, ha tenido mucha paciencia, amén, y ha tomado el reto de poder seguir en lo que estamos haciendo. No crea que lo que estamos haciendo es quizás lo que uno, cualquier persona anhelaría. Realmente para esto tiene que haber un llamado, tiene que haber no solamente un deseo. El deseo muchos lo pueden tener, pero sobre todo, hermano, es un llamado. Y doy gracias a Dios, hermano, porque ella ha sido muy paciente, ha sido muy tolerante, y esta es la mujer más hermosa para mí. Gloria al Señor. Para mí, porque algunos dirían, no, para mí es más hermosa. Bueno, para mí es la más hermosa. Gardenia Núñez, mi esposa. Gloria a Dios. Quiero que pase ella por aquí. Amén, un momentito. Si no voy, la busco, hermano. Ella es de Dios, no mía, es de Dios. El Señor me la ha permitido por este tiempo. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros. Dios ha sido tan bueno con nosotros que yo quiero, hermano, dar gracias a Dios por la esposa que el Señor me ha dado. No sé si la merezco, pero sí quiero dar gracias a Dios por ella, hermano, porque ha sido muy paciente. En un momento de mi vida, quizás viviendo de esos momentos que vivimos a diario, quizás llegó un momento donde estaba casi decidiendo no seguir, no el evangelio, pero no seguir en lo que, para lo que Dios me había llamado. Y lo que menos yo esperaba era la respuesta que mi esposa me dio. En esos momentos de turbulencia que todos vivimos y en los momentos quizás más amargo que pasamos, gloria al Señor, estaba listo para ya quizás pasar la obra, diríamos, a otras personas que pudiera dirigirla. Pero cuando eso estaba sucediendo, ella me dio una palabra, hermano, que realmente fue una reprendida. No sé cuántos esposos han sido reprendidos por sus esposas. Tú estás loco, me dije. Gloria a Dios. Realmente, hermano, solamente quiero resaltar que ella ha sido una bendición para mí, ha sido un sostén, ha sido no solamente una ayuda. Usted no la ve quizás haciendo muchas cosas, ¿verdad?, que ustedes puedan verla, pero quiero, hermano, dar gracias a Dios porque muchas de las cosas que realmente nosotros hacemos o presentamos delante de ustedes es por la ayuda idónea que el Señor nos ha dado. Así que quiero pedirle a mi esposa que venga por aquí. Amén, sube, mi amor, tranquilo, no te preocupes. Amén, quiero dar gracias a Dios por ella una vez más. Ella sabe que la amo con todo mi corazón. Más que todo, hermano, ha sido no solamente esa ayuda idónea, sino que al mismo tiempo, hermano, ha sido esa corrección. He aprendido bastante de ella, he recibido muchos consejos de parte de ella. Y yo sé que voy a diferir con algunos que quizás no aceptan consejo de su esposa. Pero a mí me ha tocado tomar consejo de mi esposa, aún siendo mayor que ella, en edad. Muchas veces nosotros como hombres pensamos que todo lo sabemos. Pensamos que estamos correctos en todo lo que hacemos.
y la mayoría de las veces estamos totalmente incorrectos. Y la esposa está ahí, hermano, para decirnos no de las cosas malas que hacemos, sino que cómo podemos mejorar. Y ella ha sido esa persona que ha estado ahí para mí, para decirme las cosas que yo necesito mejorar. Al mismo tiempo también ha servido para aceptar mis malas actitudes, mis malas acciones, porque no todos somos perfectos. Amén. Pero ha sido la persona que ha estado ahí para mí. Doy gracias a Dios por ella. Doy gracias a Dios por mi suegra una vez más, por haberla confiado. Mi suegro, que cuando la entregó, lloró. Pero fue la primera vez que lloró. No ha vuelto a llorar, hermano. Recuerdo cuando la estaba entregando, hermano, mi suegro pasó al altar. ¿Quién entrega a esta mujer? Yo, su padre. Venía llorando. Venía llorando, hermano. Gloria a Dios. Y me dijo, cuídala. Amén. Y hasta el momento he tratado de hacer lo mejor posible. Si ha llorado, él no se ha dado cuenta que ha llorado. Pero él no ha llorado, hermano. Él no ha llorado. Creo que él está mirando el servicio. Lo invitamos para que pudiera estar con nosotros. No pudo, pero es muy probable que está mirando el servicio. Pero quiero dar gracias a Dios, hermano, porque ellos no han llorado realmente por quizás le he dado un maltrato. Y hemos vivido momentos difíciles. Hemos tenido mucho desacuerdo. Pero en todos esos desacuerdos que hemos tenido, hermano, el Señor ha sido el sostén para nosotros. Así que si ustedes me permiten, les puedo dar un abrazo a mi esposa. ¿Está bien? Gracias por esa nota de nupcia, porque el lunes, hermano, celebramos 24 años de casado. Amén. Y fue una bendición. No hicimos nada extraordinario, simplemente le agradecimos al Señor por esos 24 años. El lunes fue su cumpleaños también. Agradezco a las hermanas que le enviaron un mensaje de felicitación. Aquellos hermanos que de una manera u otra nos enviaron ese mensaje, nos llamaron. Muchas gracias. Quiero agradecerle de verdad. Aún los que no lo hicieron, quizás tuvieron la intención. Amén. Gracias. De todas maneras, gracias. Porque aunque usted no diga que nos ama, nosotros sabemos que nos ama. Porque si no, no estuvieran aquí. Ni modo que le diga que no nos ama. Gloria al Señor. Yo creo que sí. Gracias, mi amor. Te bendiga. Gracias por ese cariño, ese aprecio que nos brindan. Gloria al Señor. Tenemos a plan. No sabemos si el Señor. Creo que el hermano Germán tiene calor, hermano. Yo tengo frío. Tenemos el aire acondicionado encendido. Alguien tiene calor. Gloria al Señor. Aleluya. Queremos dar gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que estamos compartiendo. Todos, hermanos, es una bendición tenerle. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Raquel, que está con nosotros. Dios les bendiga grandemente, hermana Raquel. Gloria al Señor. Todos la amamos, le apreciamos. Gloria al Señor. Ha sido, hermano, la maestra de escuela dominical de esta iglesia por muchos años. Gloria al Señor. Y cabe mencionar que hemos tratado de estar en los momentos felices de ella, como también en los momentos más difíciles. La iglesia Restaurando Vida, dicho presente. Damos gracias a Dios, hermano, que ella está con nosotros. Amén. En esta tarde celebrando su aniversario, porque también es su aniversario de 8 años. Dios le bendiga, hermana Raquel. Bueno, tenerle, gloria al Señor. Y todos los hermanos, los que he mencionado, los que no he mencionado, Dios le bendiga a la familia Bernabela. Gloria al Señor. Aquí te enamoraste y aquí te casaste. Y aquí recibiste al Señor. Y se nos fue, hermano. Gloria a Dios. ¿Dónde está Raimi? El hermano llegó, hermano, desde que la vio, se enamoró, hermano. Damos gracias a Dios por ellos, hermano. Ha sido una gran bendición. Demos un aplauso al Señor, hermano, por la familia Bernabela. Hermano Raimi, gloria al Señor. Hermana Grace. Amén. Y por eso nos llamamos Restaurando Vida. Gloria al Señor. El hermano llegó soltero y ya no se fue soltero, hermano. Yo estoy orando por mis hijos, gloria a Dios. Uno va a tener 20 años, hermano, y todavía, santos. Mejor no digo más porque oren por ellos, hermano, para que el Señor le conceda, ¿verdad? No quiero que se vayan, quiero que se queden, pero que sea el Señor, ¿verdad?, bendiciéndole. Gloria al Señor con joven que ame a Dios. Gloria al Señor y que ellos también puedan amar a Dios. Ellos hoy vienen a la iglesia con nosotros. Llega el momento donde ellos tienen que decidir
qué es lo que ellos quieren hacer. Y queremos, hermanos, que ellos tomen las mejores decisiones. Cada uno de nosotros necesitamos tener una experiencia, como decía esta alabanza de inicio, un encuentro con nuestro Dios. Gloria al Señor. Amén. Quiero, hermano, que usted se ponga de pie en esta hora. Quiero traer a nuestro hermano Germán de León, que tiene una parte muy importante. Y luego, hermano, estaremos ya recibiendo palabra de Dios en pocos minutos. Yo tengo hambre de recibir palabra de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de recibir palabra de Dios? Gloria al Señor. Aleluya. Este hermano Germán de León con nosotros. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Este micrófono como que se pone mudo. Dios le bendiga en gran manera. Gloria al Señor. Es para mí un gozo y un placer poder estar aquí para hablarle de una parte especial, la cual nosotros todos conocemos. Es ofrendar y el dar a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos en gratitud. Porque todo lo que hemos recibido lo recibimos de Dios. Así que vamos a dar con nuestro corazón. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que si usted tiene gozo en su corazón, dé para Dios. Amén. Pueden sentarse un momentito. Voy a hablarle brevemente de una aplicación la cual nosotros tenemos acá para los que tienen excusa que se le quedó la cartera. Yo sé que el teléfono nunca se queda. Así que tenemos una aplicación, amén, la cual se llama, estoy pidiendo a ver si, bueno, Tithely, se escribe T-I-T-H-E-L-Y, Tithely, esta es la aplicación, es una aplicación gratis, a ver, voy a bajar otra vez para que la miren, amén. La pueden bajar en su teléfono y aquí pueden mandar sus ofrendas a Restaurando Vida y las ofrendas van a llegar a nuestra cuenta. Gloria a Dios. Rápidamente me cambia la pantalla, pero puedo deletrear el número por los que la quieren bajar. Se llama, se escribe T-Y, T-I latina, T de tomate, H-E-L-Y. Amén. Y se pronuncia Tithely, en inglés, Tithely. Gloria a Dios, así que les motivo, mis hermanos, ya yo estoy usándola. Amén, el hermano está tratando de poner algo aquí, de proyectar algo aquí, como es la aplicación. Amén, pero por la decoración no se mira muy bien. Pero sí tiene como una florcita, es como un teléfono con una florcita, un trébol es una florcita de tres hojitas. Este es el logo de la aplicación. La hermana Josefina de León está lista para ayudarle cómo bajar esta aplicación en su teléfono. Entonces usted puede mandar sus ofrendas por ahí, amén, y sus diezmos sin ningún problema. Y va a recibir un mensaje cuando lo envíe, un mensaje de gratitud y también va a tener un récord. Amén. Luego, la aplicación es bien completa. Usted puede bajarla tanto por teléfonos Android o por iPhone. Amén. Ustedes saben que los iPhone y los Android se manejan diferente, pero al final es todo lo mismo. Gloria a Dios. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ofrendar para Dios con gratitud en nuestros corazones. Vamos a cantar una alabanza. En lo que cantamos esta alabanza, usted puede pasar, amén, y traer sus ofrendas. Amén, gloria a Dios. Pero vamos a hacer una oración dando gracias a Dios por todo lo que van a ofrendar y para que Dios bendiga las ofrendas que van a ser colectadas. Esta oración la vamos a hacer de lo más profundo de nuestro corazón, gloria a Dios, con gratitud al Señor. Con gratitud al Señor. Amén. Con gratitud al Señor. Todo el mundo que está aquí, ore conmigo. Dios grande y sublime, Rey de reyes y Señor de señores. Tú quien es, quien era y que ha de venir. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti.
aún nuestra vida, nuestro aliento, Señor. Todo lo te pertenece a ti, Dios mío. De lo recibido de tus manos te damos en este día. Bendice las manos que van a ofrendar. Oh, los que no van a ofrendar, bendícelos también. Pero quiero que tú le multipliques en gran manera. Oh, Dios mío, para tu gloria y tu honra. Bendice, Señor, cada uno, mi Dios, con bendición que sobreabunde. Aleluya. Solo tú conoces los corazones, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mi pastor pasa por aquí mientras yo voy a ayudar con la música. Hay un coro hermoso y precioso que dice, ese monte es mío, me lo dio Jehová. Es el coro favorito de nuestra hermana Cecilia. Amén. Y lo vamos a cantar para honra y gloria de Dios. Caleb le dijo a Josué, aleluya, gloria a Dios. Caleb le dijo a Josué todo lo que sentía. Caleb le dijo a Josué todo lo que sentía. Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días. Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días. Ese monte es mío, me lo dio Jehová. Ese monte es mío, me lo dio Jehová. Me lo dio Jehová, me lo dio Jehová. Me lo dio Jehová, me lo dio Jehová. Ay, que me lo dio Jehová. A su nombre, gloria. Ese monte es mío. Ay, nadie me lo quitará. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Queremos reiterar, amén, nuestro agradecimiento. Gloria al Señor. Especialmente en este momento. Gloria a Dios por nuestros sugieres. ¿Cuánto dan gloria a Dios por nuestros sugieres? Aleluya. Nuestra hermana Paula, nuestra hermana Ana. Gloria a Dios que están ahí ayudándonos continuamente. Dios les bendiga grandemente. Queremos, hermano, dar gracias a Dios. Amén. Este es el momento de agradecer a todos los hermanos que han sido de gran bendición. Amén. Gloria a Dios en nuestra trayectoria. Amén. Y queremos, hermano, gloria a Dios. El hermano Leandro, por favor, se puede poner en pie un momentito. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gracias al Señor por este hermano Leandro? Amén. Por la ayuda, hermano, que ha prestado en las transmisiones, amén, los equipos, Dios le bendiga grandemente. Estamos muy agradecidos, hermano Leandro, gracias, gloria al Señor. Los maestros, hermano, de Escuela Dominical están aquí, hermano, hermana Raquel, gloria al Señor, gracias, hermana Raquel, amén, hermana Ventura, gloria al Señor, puede ponerse de pie un momentito, hermana,
Queremos agradecer a nuestra hermana Ventura, no solamente, hermano, por ser maestra de escuela dominical, con nuestra hermana Raquel, nuestro hermano Germán de León, gloria al Señor, sino también por esos poderosos mensajes que también hemos recibido a través de nuestra hermana Alexandra Ventura. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Estamos muy agradecidos, gloria al Señor, con su ayuda. Realmente, sin ustedes, amén, nada podéis hacer. Gloria al Señor. Amén. El Señor dijo, gloria, sin mí nada podéis hacer, sin el Señor. Y yo creo que sin el Señor, amén, nada lo que hemos realizado lo hemos podido realizar. Así que gracias al equipo de alabanza, gloria al Señor. Todos los hermanos que de una manera u otra, hermanos, son y han sido de gran bendición. La familia Lucas, Dios les bendiga. Todos los hermanos. El problema, hermano, cuando uno empieza a mencionar nombres y hay nombres que se le escapan, tenemos problemas, ¿verdad? Porque diría a alguien, pero a mí no me mencionaron. Entonces, todos los hermanos, amén, todo, hermana Vallejo, gloria al Señor, todo, Dios les bendiga, gloria al Señor, grandemente, por ser de bendición. Al mismo tiempo, queremos agradecer, hermano, a las hermanas que ayudaron. Mire qué hermosa cortina, hermano, mire qué elegancia, gloria a Dios, eso de casa, gloria a Dios, amén, como cuando uno prepara su casa, que la quiere ver bonita. Y qué bueno, hermano, que esta es la casa del Señor y también la queremos ver bonita. Gracias, hermana Damari. Gracias, hermana Edelene. Dios le bendiga grandemente. Gloria al Señor. Amén. A mi esposa, hermana Galdena, también por la parte de la decoración. Gloria a Dios y todo lo que hacen. Amén. Que esto sea una realidad. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos en el nombre del Señor. Sin más, hermano, queremos que usted pueda estar en pies en esta preciosa hora. Amén. Si puede estar en sus pies en esta hora. Queremos traer, hermano, al portavoz de la palabra de Dios, al portador de la palabra de Dios, que en esta hora es nuestro hermano Moisés David Tarifa. Gloria a Dios desde Venezuela, hermano. Es una gran bendición tenerle. Lo hemos tenido en otra ocasión, hermana Joanna. Amén. Fue de gran bendición, hermano, los jóvenes, la iglesia fue bendecida de una manera poderosa. Gloria a Dios. Queremos, hermano, que el pastor venga, amén, y nos traiga esa poderosa palabra que tiene para nosotros. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? ¿Cómo le dice la iglesia? Predique, hermano, como si estuviera en Venezuela, en el nombre de Jesús. Amén. Sin pena, hermano. Gloria a Dios. Predíquenos con poder, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta hermosa tarde. Aleluya. Dele mejor aplauso para el Rey de Gloria y Soberano Dios, aleluya. Nos sentimos contentos, agradecidos con el Señor por esta hermosa oportunidad. Feliz aniversario para esta hermosa casa, para esta hermosa iglesia. Quiero que le dé un aplauso y se dé un aplauso a usted mismo que está en su fiesta. Aleluya. ¿Cuántos están alegres de estar en su fiesta? Aleluya. No es la fiesta del vecino, no es la fiesta de otro, es su fiesta, es su iglesia, es su casa. Y es una bendición de que usted esté en este lugar. Si usted vino a este lugar es porque usted quiere ser parte de la fiesta, por lo menos para cantar, por lo menos para aplaudir, por lo menos para comer. Pero si usted vino a este lugar es porque usted quiere estar y ser parte de esta hermosa celebración. Gracias al pastor Saúl, su familia, su esposa, sus hijos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias a cada uno de los líderes de este hermoso lugar. Gracias a la compañía de mi amada esposa, la hermana Joana. Ya ustedes le conocen, ella estuvo con usted hace 2 semanas atrás, estuvo junto a ustedes. Es una enorme bendición y me alegra también tener a mi hija, que está dormida. Gracias a Dios que está dormida, porque es un poquito así, usted sabe, acelerada es la etapa, los felices 2 años, y es una bendición. O los terribles 2, dicen. Los terribles 2, ¿verdad? Y ya cuando tengamos 2, entonces vamos a ver cuál de los 2 va a ser más terrible. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pastor, reciba saludos. Pastor Ramón Pérez, en este día. Feliz aniversario también para la iglesia. Es una enorme bendición poder estar con ustedes. Voy a ser breve porque la comida se enfría, entonces me van a estar viendo un poco mal, pero vamos a gozarnos en el Señor. Me alegra de que usted pueda aplaudir. Si usted trajo sus brazos, trajo sus manos, aplauda al Señor Jesucristo.
Aleluya. Dios es bueno. ¿Para cuánto Dios es bueno? Por siempre y para siempre el Señor es bueno. Si usted está en este lugar, ha muerto, estuve viendo la noticia, más de 6 millones de personas a nivel del mundo. Creo que la cifra queda muy pequeña porque las estadísticas son adulteradas y para no manejar cifras reales el mundo. Pero según los estudios, más de 30 millones de personas han fallecido en los últimos 600 días por medio de una pandemia. Las cifras dicen 5 millones, 6 millones, pero han muerto más de 20 millones, casi 30 millones a nivel del mundo. En la India, los Estados Unidos son los países que lideran. Europa son países, territorios que lideran la cantidad de muertes a nivel mundial. Y si usted está en este lugar, usted es privilegiado y Dios ha sido bueno con usted, ha sido bueno conmigo. ¿Sabes? Tantas personas que desearían tener la oportunidad que usted tiene y no la tuvieron o no la tienen, pero Dios ha sido muy bueno con nosotros, que hoy podemos celebrarle. Hoy 7 de noviembre del año 2021 podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha socorrido la mano de Jehová, hasta aquí nos ha sostenido y nos ha provisto el Señor Jesucristo en su misericordia. Gracias por recibirnos, gracias por bendecirnos, gracias por las atenciones. Yo quiero que abra su Biblia y vamos a entrar en la palabra de Dios. Y vamos a entrar y yo sé que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar un bálsamo fresco para este tiempo. No sé realmente qué necesidad usted trajo, si usted vino con una necesidad en su vida, en su alma, Dios está listo para bendecirle, Dios está listo para socorrerle, solo usted tiene que estar presto para lo que Dios va a hacer. Cuando uno está presto, ya Dios está trabajando. Antes que usted pida, ya Dios está trabajando en lo que usted tiene necesidad. Libro de Isaías, capítulo 7. Cuando ustedes lo tengan, comenzamos el servicio leyendo Isaías, capítulo 6. Ahora vamos a leer Isaías, capítulo 7. Verso 14. Leemos en el nombre de Jesús. Libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Cuando ustedes lo tengan, pueden decir conmigo: amén. Y leemos en el nombre de Jesús: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos otra vez al verso 14: dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Levantemos nuestras manos al cielo y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, oh Rey de gloria y soberano Dios. Señor, te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho y lo que harás el día de hoy. Señor, bendice este ministerio, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor Jesucristo. Sabemos que estamos en tu voluntad, estamos en tu tiempo y vamos a entregar, Señor, lo que hemos traído para ti en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien tiene frío, Señor, va a salir lleno del fuego del Espíritu Santo. Si alguien vino quebrantado de salud, Señor, saldrá sano en el nombre poderoso de Jesucristo. Si alguien está cautivo, será liberado por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, yo ato todo espíritu contrario, toda enfermedad, toda intranquilidad, Señor, todo deseo que no pertenece al lugar de tu presencia, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo y damos libertad a tu palabra, damos libertad a tu presencia, a tu espíritu, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Alguien dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Puede tomar asiento y repita conmigo las señales de un nacimiento.
Otra vez diga conmigo, las señales de un nacimiento. Aleluya. Tome asiento cómodamente en estas próximas, no sé cuántas horas, pero vamos a ser breves, unos 40 minutos aproximadamente. Hablar de señales quiere decir muestra. Señal quiere decir noticias previas. Señales quieren decir avisos, adelantos o algo que nos va a mostrar lo que está por acontecer. Cuando usted va en una autopista, usted va en una calle, usted ve algo que se llama señales de tránsitos. Estas señales o avisos o signs nos determinan que algo adelante de usted está por ocurrir. Cuando usted ve la señal de un stop, usted hace stop. ¿Por qué? Porque esa señal le da algo, un aviso, una alerta, que si usted no se detiene, usted va a tener una consecuencia. No obstante, las señales pueden ser en una cocina. Usted ve que los letreros, todos dan una señal de algo. Cuando usted lee la palabra exit, que quiere decir salida, usted sabe que por esa puerta, aunque esté cerrada, hay una señal que nos determina que por ahí vamos a poder salir en medio de un aprieto. El Señor, por medio del profeta Isaías, dijo: oh, por tanto, el mismo os dará señal. Por tanto, el mismo os dará aviso. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Las señales de un nacimiento. Cuando hablamos en la sociedad o en el mundo actual, según la ciencia, el nacimiento es solamente la etapa final que se conoce como el alumbramiento. Pero no obstante, para poder llegar a la etapa de un nacimiento, la pareja tiene que poder por primero concebir y tener relaciones para que se pueda crear lo que es conocido como un embarazo o como un embrión. Cuando la pareja recibe la noticia por medio de una señal y se hace una prueba o un test de embarazo, la mujer, si está esperanzada y está llena de emociones y el embarazo es planificado, entonces habrá celebración en el hogar. No obstante, si el padre o el hombre está esperanzado y tiene deseo de ser padre, cuando la mujer le muestra el test, entonces habrá un alboroto en casa y este hombre saldrá y contará a todos sus familiares de que llegará un niño a su familia. Pero no obstante, nada más la prueba de embarazo da a conocer una señal a lo que está por venir. El embarazo realmente está lleno de ilusiones. Un embarazo está lleno de anécdotas, un embarazo está lleno de deseos, está lleno de tantas alegrías cuando el matrimonio o cuando la pareja ha tenido un embarazo deseado. También existen los embarazos que no son deseados, los cuales traen traumas, traen lloro, traen tristeza. Pero no obstante, al llegar el niño, la historia muchas veces suele cambiar. Cuando un niño no es deseado, entonces en el primer momento la tristeza empieza a arropar a la familia y los trastornos emocionales empiezan a arroparle de tal forma de la autoestima de la mujer baja, el cuidado baja y todo esto empieza a alterar las emociones de una relación. Pero cuando la mujer va por primera vez al médico y el médico empieza a colocarle el ecosonograma y empieza a escuchar por primera vez el latido de lo que está dentro de su vientre, yo me imagino a la mujer, lo primero que hace es sentir que vida está dentro de ella, que vida está dentro de su cuerpo, y todo deseo contrario, toda cosa mala que antes pensaba, a escuchar un latido dentro de su vientre, no obstante, empieza a cambiar. Lo mismo sucedió cuando el profeta Isaías dijo: no obstante, el Señor mismo os da dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Un niño
que quizás iba a ser la esperanza, bienaventurado del mundo o de la tierra. Pero no obstante el pecado, la maldad había hecho que el niño no fuera deseado. Fue tanto así que el día del nacimiento de Jesús, cuando el Señor Jesucristo se manifestó en carne, no obstante los reyes de la tierra empezaron una persecución, los reyes de la tierra empezaron a cambiar su manera y sus perspectivas de ver las cosas. Empezaron a dar anuncio que mataran a los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque el niño que había nacido iba a ser la esperanza del mundo. Cuando una iglesia está en alumbramiento, cuando Dios pone en el vientre del Espíritu que una nueva iglesia ha de nacer, muchas personas se van a levantar y otros estarán celebrando. Cuando una iglesia está en el plan de Dios, como esta iglesia, aunque su camino y su inicio quizás no sea muy deseado, el Señor ya ha establecido que paga y riqueza hay para los justos. Por eso es que el día de hoy estamos celebrando 8 años de aniversario, o esta iglesia está celebrando 8 cumpleaños. Es porque ha vivido bajo la voluntad de Dios, y el Señor, aunque el camino ha sido oscuro, no obstante el Padre de la gloria cada día ha velado por su iglesia, cada día ha provisto por su iglesia. Porque Dios al que ama cuida, Dios al que ama protege, y las puertas del infierno no van a poder prevalecer con esta iglesia. El Señor dijo que cuidará de vosotros, el Señor dijo que cuidará con casa de restauración, el Señor dijo que cuidará sobre este pueblo, sobre este ministerio. Entonces, manada, no temas, alegraos y gozaos, porque Jehová hará llover, Jehová hará descender todas las bendiciones conforme a sus riquezas en gloria. El nacimiento, diga conmigo, el nacimiento. Cuando hay una pareja y esta pareja tiene muchos intentos para dar alumbramiento, no obstante los vecinos, papá, mamá, los tíos, los cuñados, la suegra, los suegros y todos los que están a su alrededor empiezan a preguntar para cuándo, para cuándo, para cuándo, para cuándo. Pero el día que dan la noticia en el baby shower, empiezan a aparecer los padrinos que dicen: yo te regalo la cuna, yo te regalo el colchón. Y aquella dice: no, es que la cuna tiene que ser blanca. La otra dice que tiene que ser azul para que aguante para otro niño más adelante, porque todos quieren ser parte de esto cuando viene el nacimiento. Pero no obstante, en el primer cumpleaños ya el niño camina, ya el niño muerde, ya el niño llora, y ya el niño está haciendo su desastre. Y aquellos que estuvieron en el baby shower ahora ven el niño de otra perspectiva. En los terribles dos lo ven de otra perspectiva. Cuando va a la escuela ya lo ven de otra forma, que el niño llega a su casa y el niño abre la nevera, le revisa el cuarto, le desordena y salta en el colchón. Y entonces ya el niño, usted empieza a verlo de otra perspectiva. Pero no obstante, cuando un niño ya tiene 5 o 6 años y empieza a expresar palabras diferentes, aunque el niño tenga un mal comportamiento, pero cuando los niños dan un abrazo, ese abrazo caluroso, ese abrazo sincero, nos trae un bálsamo. Lo mismo es la iglesia del Señor. Cuando Dios establece una iglesia, el inicio puede ser doloroso, quizás van a ser rechazados, quizás serán olvidados. El que te prometió que te iba a regalar, no te regala. El que te dijo: yo tendré, pastor, cuidado de vosotros, no tiene cuidado de vosotros. El que te animaba y te daba palmas en la espalda y te decía: ¿por qué no te animas a tener otro? Y ni siquiera tienes para mantener un bebé y vas a tener para mantener dos. Pero no obstante, cuando Dios planifica y da señal de un alumbramiento, el Señor es el proveedor, el Señor es el guardador, y Él siempre será nuestro ayudador. En el Salmo 34 dice 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, porque cercano está Jehová a los quebrantados
y salva a los contritos de espíritu. Cuando tú estás en el plan de Dios, no importa lo que suceda, no importa cuánto frío, cuánto calor, cuánto desánimo, cuántas vigilias, cuántos matutinos, cuánto ayuno, el Señor ha dado templanza, el Señor ha dado mansedumbre para este pueblo, y por eso hoy estamos celebrando, por eso hoy estamos gozándonos, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Yo no sé si hay alguien que está alegre con esta celebración de que Jehová ha respondido, Jehová nos ha sustentado. Aleluya. Ahora que soy padre de una niña de 2 años, va a cumplir próximamente 3 años, la mentalidad cambia, la perspectiva cambia, todo cambia, las planificaciones cambian. Cuando la niña tenía 1 año, yo con una chupeta yo podía arreglar las cosas, yo podía arreglar el lloro de la niña. Cuando ya estaba ahí, usted sabe, usted le da un chitos y la niña se calmaba, un pedazo de galleta, un pedazo de cake, cualquier cosa la calmaba. Podías engañar a la niña o podías quitarle el lloro de cualquier otra forma. Pero ya cuando un niño empieza a crecer, ya la niña entra a las tiendas y ya quiere su toy, ese es. Porque si no forma su alboroto, ella dice que ese zapato es. Aunque uno sepa que no le queda, que no le entra, está bien, pero ese es el deseo. Porque cuando un niño nace, empieza a crecer justamente con deseos diferentes. Nosotros el deseo de una iglesia es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando ya la iglesia empieza a hablar cosas que no nos gusta que hablen, el problema de muchos que se salen de la cobertura de Dios y de la cobertura de una iglesia es porque ya no escuchan lo que necesitan escuchar, sino que deseaban escuchar lo que su corazón deseaba oír. Hay muchas personas en medio de la inmadurez que no aguantan el lloro de una iglesia, que no aguantan cuando el niño se raspa la rodilla, cuando el niño se quiebra un diente, cuando el niño va al baño y se raspa quizás un poco de pelo con apresto barba. Hay padres, hay madres, hay tíos, hay tías que no aguantan eso. Pero hay un padre que está cuidando de su hijo. Hay un padre que está cuidando de esta iglesia. Hay un padre que está cuidando de esta manada. Hay un pastor que está velando y está dando la vida por sus ovejas. Hay un pastor que dio señal y dijo: ¿sabes qué? Yo guardaré todos sus huesos y ninguno de ustedes será quebrantado. Yo soy el buen pastor. Yo soy el león de la tribu de Judá. Y yo he dado aviso de este nacimiento. Yo he dado noticia de que esta iglesia va a prevalecer, aunque se levante en río, aunque se levante en tristeza, aunque se levante en guerra, estaremos seguros, porque su vara y su callado son los que nos funden aliento. Dile que está a tu lado las señales de un nacimiento. Usted nunca ha visto una mujer brava hasta que se meten con sus hijos. ¿Sí o no? A usted le pueden decir lo que le digan de su papá, de su mamá, de su esposo, pero el día que le digan algo de sus hijos pueden ser lo que sean, pero ahí la mujer saca garras. Ayer estuve en un matrimonio y el pastor estaba hablando de las arras, y estaban entregando arras, y otro amigo me dice: ¿le están entregando a la mujer las arras o las garras? Y yo le dije: no, tranquilo, que cuando no hay arras salen las garras. Por naturaleza, las mujeres tienen poder, tienen autoridad como rispa. Que aunque el cuerpo de su hijo estaba putrefacto, ella estaba ahí levantando, estaba levantando una tela y estaba diciendo: nadie comerá los ojos de mis hijos, nadie comerá el cuerpo muerto. Hay muchas Dorcas que se levantan a orar, a quebrantar su alma por la vida de una iglesia. Aunque se levanten contra la iglesia, siempre hay mujeres de guerra, siempre hay madres de familia que están diciendo: yo pertenezco
hizo este lugar. Esto nos dolió como dolores de parto. Hemos llorado, hemos ayunado, hemos quebrantado nuestras vidas y daremos nuestra fuerza por la iglesia del Señor. Daremos nuestro ánimo por la iglesia del Señor. Y por eso hoy celebramos la bondad de Dios. Su iglesia, diga conmigo, mi iglesia. Alguien dijo, no podemos decir que es mi iglesia, porque es la iglesia del Señor. Pero la Biblia dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo, Él nos dio un espíritu de adopción, un espíritu de paternidad. Y por eso es que podemos decir que esta es nuestra iglesia. Porque mientras yo tengo el Espíritu de Dios, a mí me duele la iglesia del Señor. A mí me duelen las almas. Yo lloro con los que lloran, río con los que río. Por eso yo vengo a celebrar junto a usted. Por eso yo vengo a despertar una iglesia que celebra el nacimiento, una iglesia que celebra aniversario, una iglesia que celebra vida, una iglesia que puede aplaudir, que puede cantar, que puede celebrar en esta tarde. Diga conmigo, los nacimientos son históricos, pero hay gente que celebra más la muerte que la vida. Pero Dios vino a vencer la muerte para que en Él tengamos vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo dio señales de que la Virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo, que traducido es Dios con nosotros, el nombre de Emmanuel. Y luego luego dieron el nombre por medio de revelación del ángel de Jehová o el ángel del Señor, y colocaron por nombre Jesús, porque Él salva al pueblo de sus pecados. Esta iglesia no nació por obra de una inseminación artificial. Esta iglesia ha sido comprada, ha sido plantada y ha sido plasmada en la imaginación y la visión de Dios. Y por eso es que se van a levantar como río, pero Jehová levantará bandera. Por eso es que al niño muchos correazos hay que darle en medio del camino, porque Dios al que ama corrige, pero también Dios al que ama cuida, al que ama protege, al que ama bendice, al que ama le provee, al que ama cobija, al que ama le socorra, al que ama quebranta, pero también lo alienta, al que ama lo ve caído y lo levanta. Por eso esta iglesia solamente está en el inicio de una nueva temporada. Esta iglesia crecerá, esta iglesia se desarrollará y verá avivamiento como antes no lo había visto, verá crecimiento como antes no lo había imaginado, porque este niño no se quedará niño, sino que estos 8 años se convertirán en adolescente y luego en adulto y podrán dar luz a otros hijos. No sé si usted está creyendo esta palabra de fe. Yo no sé si hay 2, 3 o 4 que creen esta palabra de fe. Dile que está a tu lado. El nacimiento, cuando es deseado, trae unión, trae esfuerzo. Cuando una pareja estaba acostumbrada a vivir limitadamente, diga conmigo, vivir limitadamente. ¿Qué significa vivir limitadamente? Que los recursos eran limitados, que el trabajo era limitado, que las horas de trabajo eran todas limitadas. Pero cuando viene un nacimiento, cuando viene una criatura al hogar, el que trabajaba 40 horas quiere trabajar 50. Porque tiene responsabilidades con ese niño que ha llegado a casa. Quiere proveer zapatos, quiere proveer wipes, quiere proveer y proveer. ¿Por qué? Porque tiene deseo de más. Asimismo el Señor, cada vez que el Señor ve esta iglesia, el Señor quiere más y más y más y más de nosotros. El Señor necesita más esfuerzo. El Señor necesita mejor alabanza, mejor adoración, mejor gloria. El Señor quiere quitar el
el lugar de ceniza y quiere colocar lugar de alabanza, un lugar donde habite su presencia, un lugar donde habían lloro, pero ahora hay alegría, un lugar donde estaban quebrantados, pero el Señor ahora levanta mujeres y hombres de fe que dicen: ¿sabes qué? Yo no me voy a detener, ni porque se levante el que se levante, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vid, aunque no haya higo, aunque no den las manadas mantenimiento, yo me voy a alegrar en Jehová, yo me voy a alegrar en el Dios nuestro pastor. El Señor no ha terminado el trabajo contigo, el Señor no ha terminado el trabajo con tu esposa, el Señor no ha terminado el trabajo con tus hijos. Si Él ha prometido, Él lo va a cumplir, porque Él no es hijo para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Hay alguien que levante sus manos al cielo, diga: Padre, te amamos. Alguien está agradecido con Dios en esta tarde. ¿Cuántos han llorado porque su niña se cayó alguna vez? ¿Cuántos han llorado porque su niño se raspó la rodilla? O porque le hicieron bullying en la escuela, porque le hicieron bullying en cualquier lado. Y sabes que cada día que sucede, los problemas van a ser más grandes. Pero diga al débil: fuerte soy. El Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando Moisés le preguntó: Señor, ¿en nombre de quién vamos a hablar? ¿Quién diremos que nos ha enviado? Y el Señor le dijo: dile que el gran yo soy te ha enviado. Cuando tú tienes un padre que te defiende, cuando tienes un padre que cuida de ti, cuando tienes un padre que tiene amor inigualable, indubitable por ti, no importa cuántas veces caes, no importa cuántos tropiezos caes, no importa cuántas enemistades tienes en el camino, cuánta hambre, cuánto frío, cuánto sufrimiento tienes que pasar, el Señor siempre estará con los brazos abiertos y va a decir: yo tengo cuidado de vosotros, yo tengo cuidado de tu familia, yo tengo cuidado de tu matrimonio, yo tengo cuidado de tus hijos, yo tengo cuidado de tus hijas. No importa si te has caído, estás caído, pero te levantaré. Estás perseguido, pero yo seré tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Esta iglesia no nació para ser cola, nació para ser cabeza, nació para estar establecida en los lugares del reino. Y cada uno de ustedes que son parte de esta iglesia conocerán y verán la mano de Jehová avivando y moviendo su misericordia con este pueblo. Tres primeros años, pastor, los tres primeros años son los años de la luna, o son los años de la miel. Creo que son los de la miel, donde todos son bonitos, donde todos son hermosos. Pero ya después de los tres años, el niño escoge cuál es la fiesta que quiere, ¿sí o no? ¿Cuál es el superhéroe que quiere para ese año? Pero el niño, a los 5 años, 6 años, cuando lleva por primera vez a la escuela, y ya el niño conoce algo que se llama calendario, el niño le dice: papá, mira que ya estamos en agosto, faltan 3 meses para mi cumpleaños. Papá, estamos en septiembre. Papá, estamos en octubre. Y cuando llega el mes de noviembre, como esta iglesia que cumple en noviembre, el niño ya todos los días le dice: papá, quedan 7 días. Papá, quedan 6 días, quedan 5 días, quedan 4 días, quedan 3 días. Porque hay un deseo desesperado de celebración. Cuando el Señor sabía que venía la temporada de celebración, el Señor preparó a sus discípulos y les dijo: ¿sabes qué? Pues yo iré a preparar morada para vosotros, porque en el lugar donde yo estaré, ustedes estarán conmigo. Es tan diferente
el nacimiento de Dios con el nacimiento de nosotros. Que el Señor fue el que preparó fiesta para nosotros. El Señor se entregó a sí mismo por amor a nosotros. El Señor pagó el banquete. El Señor pagó el precio de todo por amor a nosotros. Y por eso es que el Señor necesita de que este pueblo solo tenga gratitud. Este pueblo solo tenga alabanza. Tenga loor, tenga gloria, tenga gratitud. Que eleve un tono de alabanza. Que pueda decirle: Santo, 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 Santo. Yo voy a celebrar porque la misericordia de Dios se ha extendido. Yo voy a celebrar porque plaga no tocará mi morada. Yo voy a celebrar porque yo sé que el justo por la fe vivirá. Quiero que repitas conmigo por un momento. Diga conmigo: por un momento llegará la tristeza, por un momento llegarán las lágrimas, pero va a llegar un momento que me voy a levantar y me voy a sacudir y voy a dar testimonio de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable, y seré reconocido delante de las multitudes. Seré reconocido delante de mis adversarios. Seré reconocido delante de los que me persiguen, delante de los que hablan mal de mí. Seré reconocido delante de aquellos que no apostaban y no pagaban un peso por mí. No es por orgullo, sino porque la misericordia de Jehová se ha engrandecido conmigo. La misericordia de Jehová me ha sacado de la cautividad, me ha sacado del anonimato, me ha sacado del cuarto del olvido, y vendrán a mí y yo tendré paz en abundancia. Tendré agua y la daré al sediento. Tendré refugio para el que tenga frío, y tendré calor, y tendré calor en abundancia para que aquellos que no tengan cobertura sean cobertura por medio del poder del Espíritu que habita en esta iglesia. El Señor está diciendo por medio de la palabra que esta iglesia nació no para morir quebrantada, no para morir pequeña. Esta iglesia nació para que en él tengas vida y vida en abundancia, para que tu familia sea restaurada, para que tu matrimonio sea restaurado, para que tus hijos sean salvos. Este es el lugar y la casa de restauración de vida. Alguien que dé un fuerte aplauso conmigo en esta tarde. Quiero saber cuántos padres hay en este lugar. ¿Cuántos contaban los días y las semanas de su embarazo? Wow. Es hermoso, ¿verdad? ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra para comer? ¿Qué padre, si su hijo le pide agua, le dará vinagre y sal para tomar? Cuanto más nuestro padre, Pastor Saúl, que le da pan al hambriento, y aún las aves del campo no siembran ni ciegan, pero aún así el Señor tiene cuidado de vosotros. El Señor le da comida al cautivo, al que está en opresión, al que está enfermo, al que es inmundo, al que es injusto. ¿Cuánto no más le dará pan a los justos? Porque yo no he visto justo desamparado, Pastor Saúl, ni su descendencia que mendigue pan. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes qué, pastor? No importa cuántos problemas, cuántas dificultades tengas que atravesar, hay un padre que está contigo como poderoso gigante. Hay un león que ha rugido antes que tú. Hay un león que ha caminado los valles antes que tú. Hay un Dios todopoderoso que, aunque vengan guerras, aunque venga persecución, el león de la tribu de Judá, cuando él ruge, empieza a temblar los montes, los valles, la tierra y todo lo que en él habita.
Porque nuestro Padre es más grande que nuestro problema. Si este nacimiento se dio, es porque la gloria de Dios lo ha permitido. Y la gloria postrera de esta casa va a ser mayor de la primera, dice Jehová de los ejércitos. El inicio será pequeño, pero no obstante, su fin tendrá gloria en lugar de cenizas. Yo quiero invitar a alguien que se pueda colocar sobre sus pies. Alguien que trajo, no he terminado todavía. Muchas veces los hijos no tienen conocimiento de cuántas lágrimas bota un padre. Yo invité a que se colocara sobre sus pies por un instante. Muchas veces como padre nos toca llorar en secreto. Nos toca sacar cuentas en secreto para que los niños no se den cuenta de lo que está ocurriendo. Nos toca quitarnos un bocado de la boca para poder suplir necesidades, pastor. Pero muchos de los hijos no tienen conocimiento de esto. Muchos de los hijos no conocen cuántos rechazos, cuántos quebrantamientos, cuánto dolor, cuánta enfermedad, cuánto frío, cuántas millas hay que caminar en la nieve, cuántas millas hay que caminar en el calor para alimentar un alma. Pero ¿sabes algo, pastor? Encárgate tú de tu trabajo, que Dios se encargará de lo tuyo. Porque si en lo poco le eres fiel, sobre lo mucho Él te pondrá. Si ustedes creen en este hermoso día de 8 aniversario, si ustedes pueden imaginar las personas que pasaron aquí, cómo fue el nacimiento de esta iglesia. No estaban en este lugar. No había este gran grupo, no habían cámaras, no habían sillas, no había altar, no había púlpito. Pero Jehová es vuestro proveedor. Y Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Solamente el Señor nos pide fidelidad. Cuando yo voy a una fiesta, yo tengo que dejar mi preocupación a un lado. Tengo que dejar mi enojo a un lado. Porque yo vine a celebrar. Yo vine a celebrar con ese que está celebrando. Yo me voy a olvidar, pastor. Hoy nos vamos a olvidar de todos los malos que hemos vivido. Y nos vamos a apoderar de un embarazo nuevo que tiene Dios para esta iglesia. Y la Biblia dice que por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero ese es el primer niño. Pero cuando viene el segundo niño, hay más experiencia, hay más capacidad. Esta iglesia ahora tiene que prepararse para un nuevo alumbramiento, para una nueva temporada. Cuando hay una pérdida en medio de los embarazos, las familias sufren de tal forma que piensan que van a morir, que piensan que hasta ahí llegó sus fuerzas. Y los que han tenido alguna pérdida, algún aborto, saben de lo que les estoy hablando. Cuando viene un niño y luego viene una pérdida, las ganas, la autoestima baja, las fuerzas bajan, todo el deseo baja. Pero cuando viene un niño después de esto, mi esposa me dice que según la psicología le llaman el niño arcoíris, porque es el que le da color y sentido a las vidas. Yo no sé, pastor, quién se fue y quién te dejó en medio del camino. ¿Cuántos te rechazaron en medio del camino? Ni siquiera hemos hablado, usted lo sabe, pastor. Pero hay un nuevo embarazo en esta iglesia. Hay un embarazo que viene cargado de una gloria postrera.
Un embarazo que viene a gritar sufrimiento y viene a traer alabanza nueva. Viene a traer aplauso nuevo, viene a traer gloria, viene a traer júbilo, viene a traer celebración. Yo no sé si usted puede ver eso en el Espíritu en esta tarde, y usted puede anunciar conmigo: esta iglesia estará dando señal de que viene una nueva temporada, de que viene un nuevo alumbramiento. Viene un alumbramiento nuevo para tu familia, viene alumbramiento nuevo para tus hijos, viene alumbramiento nuevo para tu matrimonio, para tu negocio, para tu finanza. Solo tienes que celebrar anticipadamente de que la gloria de Dios descenderá sobre tu vida. Dile que está a tu lado: yo voy a recuperar más de lo que he perdido. Hay personas que dicen: yo recupero lo que me pertenece. La Biblia dice que cuando Dios le dio la victoria a David en contra de los amalecitas, no solamente recuperó lo que le pertenecía, sino que recuperó también el botín de sus enemigos. Dios no te quita algo, permite que algo sea quitado para devolverte lo mismo. Todo lo que hace Dios es nuevo y es más grande. Todo lo que Dios establece para ti siempre será mejor que lo primero, siempre será mayor que lo que estuvo antes. Por eso tienes que alegrarte y decir: este es el día que hizo el Señor, en él me alegraré, en él me gozaré. ¿Será que hay alguien en esta casa que puede darle un mejor aplauso al Rey de Gloria? ¿Será que hay alguien que puede darle una mejor alabanza a su Dios, una mejor adoración a su Dios? Alguien que anuncie, alguien que celebre, alguien que esté alegre por lo que está por venir, alguien que celebre estos 8 años junto a nosotros, alguien que le dé un aplauso, alguien que le dé gloria. ¡Oh! Levanta tu voz en adoración, dale gloria, dale gracias a Jesús. ¿Saben? Yo sé lo que usted está experimentando. Quédese de pie. Ya estoy listo para terminar. Usted sabía que después de una pérdida, cuando nos anuncian que estamos embarazados o viene alguien, algo está creciendo, viene algo que se llama duda. Diga conmigo: duda. Después de la pérdida de nuestro primer niño y llegó la bendición de esta niña, había tanta duda, había tanto nervio, que yo quería tener un aparato para escuchar el latido de su corazón todos los días, pastor. Porque cuando uno tiene una pérdida, uno cree que todo lo demás que sigue será pérdida. ¿Alguien sabe lo que le estoy hablando? Dios está tratando con personas en este día porque viene un nuevo nacimiento. Cuando usted tuvo una pérdida, usted no tiene a veces ni deseo de comprar cosas nuevas para la casa hasta que llegue el milagro, porque no se quiere apresurar y tener las cosas anticipadamente. Pero cuando Dios promete algo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. La pérdida que tuviste la semana pasada no va a ser pérdida esta semana que viene, porque Dios dará alabanzas en lugar de cenizas. Esa lágrima que botaste el mes pasado, no puedes botar lágrima este mes, porque Dios va a sacar alabanza. La Biblia dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan.
nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios se llenarán de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y cada bashatarabocó, y plata y oro no tengo, pero de lo que tengo doy. Señor, yo declaro que la gloria postrera de esta casa es mayor que la primera. Señor, tú quebrantas los dientes y las mejillas de los enemigos. Mas Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahora celebra anticipadamente en Jehová. Levanta tus manos, aunque no haya fuerza, levanta tus manos. Ahí Dios te está tocando, Dios está ministrando a alguien que tenía un pronóstico de pérdida. El pronóstico de pérdida se va en el nombre de Jesucristo. Y ahora viene celebración de Jehová juntamente con lo justo. El tiempo de pérdida pasó. Viene tiempo de abundancia, tiempo de ganancia, tiempo de crecimiento, tiempo de avivamiento, tiempo de alumbramiento. Alguien alabe a Jehová. Alguien que trajo su boca. Praise the Lord, praise the Lord. Come on. Alguien le alabe, alguien da alabanza de júbilo. Shayayayaya, ramoko ya da bakaya. Ayamosatayay. Y candaba sata y arado coyo basata andaraba callar. ¿Sabes qué, pastor? Estoy contigo. La Biblia dice que mejores son dos que uno. Porque si uno cae, el otro estará a su lado para levantarle. Pastor, plata y oro no tengo, pero de lo que tengo doy. Ahora ve y enamórate de este nuevo alumbramiento que viene de parte de Dios. Señor, todo dolor, toda duda es quitada y es pudrida a causa de la unción. Ahí mira esa pantalla en la fe. Mira ese embrión que tiene vida ahora, pastor. La Biblia dice que mis ojos miraron tu embrión. Mis ojos ven un embrión y ese embrión dará alumbramiento en este lugar. Yo sé, pastor, que no hay mucha alabanza. Ahora sale, ahora. Desde tu interior, calla bosata andarabacaya. Esa arpa que estaba empolvada. Un valiente se levanta ahora. Calla bosoto yo callarabacaya. Viene un grito desesperado. Alguien saca un grito desesperado de alabanza. Yo no sé si hay alguien que puede venir a este altar. Una amiga, un amigo que puede venir a este altar. Una torca que venga a este altar. Habrá alguien por lo menos que pueda venir a este lugar y se va a quedar de pie. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón, con un corazón.
fuera a beber de ti. Derrama tu
poco más de tiempo. Ahí donde esté, queremos de ti, Espíritu Santo. Santo, derrama tu gloria. Esperamos por tu alabanza y alabanza. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Jesús, dale alabanzas a Dios en lenguas. Tienes libertad para adorarle. Estoy aquí, desesperado por ti. Si en esta tarde hay alguien que quiere por un corazón, que Dios le abrace, quiere entregar su vida al Señor, quiere reconciliarse con el Señor. Aquí está un altar abierto. El altar no son para pecadores. El altar es para valientes que reconocen que sin Dios no son nada. Desesperado por ti. Hay una mujer que ha sido tocada en aquel lugar enormemente por el Espíritu de Dios. Hay jóvenes que han pasado este lugar en la presencia de Dios. Ahí donde está, levanta tus dos manos al cielo y vamos a dar gracias a Jesús. Gracias. Mi alma te alaba, Rey de gloria y soberano Dios. Gracias, Señor, por tu visita. Gracias por tu bondad. Señor, yo me voy de este lugar embarazado de una fe. Señor, tú darás señal de un nuevo alumbramiento en mi vida.
Aleluya, 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 aleluya. Aunque no tenga fuerza, Señor, yo levanto mis manos, di gracias a ti, Jesús. Hey, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, damos gracias a ti, Jesús. Es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Queremos, hermano, culminar. Sé que hay hermanos y amigos que han estado conectados a través de las redes sociales y algunos han estado ahí fielmente. Gloria al Señor. Y queremos culminar, hermano, haciendo una oración especial por todos los matrimonios, representados aquí. Gloria al Señor, pueden pasar, gloria al Señor. Voy a pedir al pastor, gloria al Señor, que venga y nos ayude a orar. Y con esto vamos a culminar. Tenemos a Carmen Herrera, hermano, que ella está pidiendo oración por su matrimonio y por su familia. Y queremos que ella, gloria a Dios, pueda pasar. Y vamos a orar por ella, gloria al Señor, y su matrimonio. Gloria al Señor, ella es una visita, hermano. Gloria al Señor, es hermana de Miguelina, gloria a Dios, y ella ha pedido oración por su matrimonio. Su esposo no está, como pueden ver, pero ella siente la necesidad de orar por su matrimonio. Y qué tal, hermano, que los hermanos de la iglesia, si hay algún matrimonio representado aquí, hermano, quiero pedir a mi esposa, por favor. Yo el primero, yo creo que si hay alguien que necesita la oración, somos mi esposa y yo. Amén. Y si los demás matrimonios se quieren unir y quieren pasar, gloria al Señor, y estar aquí y orar, gloria a Dios. Amén. Creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Si la iglesia, hermano, tiene matrimonio fuerte, la iglesia va a ser fuerte. Matrimonio fuerte, iglesia fuerte. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermana Joana, puede confiar en nuestra hermana María González, que está ahí. Gloria al Señor. Ella es de confianza nuestra, hermana. Que ayúdenos con su niña. Gloria al Señor. Amén. O alguien, gloria al Señor, nos puede ayudar con la niña de hermana. Y queremos, hermano, que ellos vengan y, gloria al Señor, los hermanos Tarifa, y oren, gloria al Señor. Ya en minutos creo que estamos ya saliendo del aire. Gloria al Señor, gloria a Dios, amén. Queremos orar por todos los matrimonios de la iglesia, los que sientan la necesidad de la oración, amén. Queremos que los hermanos Tarifa hagan una oración especial por nosotros. Yo necesito de Dios, hermano.
Yo necesito del Señor, necesito mi familia. Amén. Gloria a Dios. Sigamos peleando la batalla que el Señor ha puesto en nosotros. Gloria al Señor. Este es un sentir personal e individual que cada uno necesitamos sentir. Gloria a Dios. Si cada matrimonio que está aquí siente, usted es bienvenido, gloria al Señor, a recibir la oración. Gloria a Dios. Es un sentir personal e individual. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ore por nosotros, hermano, por favor. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos. La palabra del Señor dice, no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Y todo lo que pidamos en su nombre creyendo, creed que lo recibiréis. Levantamos nuestras manos al cielo y damos gracias al Señor. Y dándoles gracias, vamos a recibir un toque de Jesús en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y si hay alguien que está todavía sentado en la silla y está casado, su esposo, su esposa no está en este lugar. Señor, también bendecimos su familia, bendecimos sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Bendecimos a esta hermosa familia bajo la voluntad tuya, Señor. La autoridad que me has dado y el poder que hay en tu nombre. Bendecimos cada hogar de esta iglesia, Señor. Bendecimos cada matrimonio, Jesús de Nazaret. Señor, tú has prometido que estarás con nosotros. Señor, tú eres amor y el amor cubre todo temor y echa fuera todo temor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo bendigo los pastores y la familia Núñez en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, tu autoridad, Señor, tu poder y tu gloria están sobre nuestras vidas. Bendice nuestros hogares. Señor, si tú no edificas nuestra casa, en vano trabajas, Señor, los que la edifican. Yo oro por esta dama, Señor, y su familia para que tú toques, Señor, y guarde su hogar, guarde su vida, Señor. Da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Trae salud. Trae bendición, Señor. Trae abundancia de pan. Trae, Señor, los recursos necesarios. Trae milagros, Señor, a los enfermos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor Jesucristo. Por eso yo te alabo, oh Rey de Gloria, y te bendigo. Señor, tu amor que cubre todo, tu amor que todo lo puede, que todo lo soporta. Señor, que descienda ahora, que descienda ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu sangre, Jesucristo de la gloria. Señor, yo bendigo estas iglesias, yo bendigo cada iglesia que es un hogar, Señor Jesucristo. Y todo forma el cuerpo que esta hermosa congregación. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo bendigo, Señor, cada lugar de reunión, cada lugar de oración, cada casa que se levanta en fe y cada matrimonio, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendiciones abundantes de tu parte, Jesús de Nazaret. Aleluya, gracias, gracias, Jesucristo. Mi alma te alaba, oh Rey de Gloria. Mi alma te alaba, Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Mi alma te alaba, Rey de Gloria, Rey de Gloria, soberano Dios. Bendice, bendice, alma mía, Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya, grande y maravilloso Jesús. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La batalla que no se gana, hermano, es la que no, en la que no participamos. Gloria al Señor. Hermano, yo creo que no hay palabra, hermano, para expresar lo que Dios ha hecho en este lugar, en nuestras vidas. Aleluya.
No hay palabra, hermano, para expresar lo que Dios ha hecho y el canal que Dios ha usado. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Acaba satarabaca. Yo te doy gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma adora tu nombre. Mi alma adora tu nombre. En la cruz de tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Entregaste todo a ti. Vida eterna regalaste. Mi alma te glorifica, Dios. Al morir. Por aleluya. Tu sangre tengo entrada. Ante el trono celestial. Aleluya. Ante ti. Yes, Lord Jesus. Para darte la vida. Aleluya. Vamos a despedirlo del aire, hermano. Señor. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que hemos recibido en este día. Bendice cada hermano que ha estado conectado a través de redes sociales. Si hay alguien, aleluya. Oh, que ha sido bendecido. Damos gracias por el gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias.